Con alrededor de un centenar de máquinas se realizó la Expo Moto 2013, organizada por el Club de Motocicletas Escorpiones de Talcahuano y apoyada por el Consejo Local de Deportes y Recreación, quienes hicieron sentir el rugido de sus motores a todos los amantes de las dos ruedas. La actividad que se está realizando acá, primero que todo, salió por el Consejo Local de Deporte, que ellos nos pidieron poder organizar algo con moto acá en la zona, ya que somos socios del Consejo Local de Deporte. Entonces, en conjunto con los Wildog y Escorpiones de Talcahuano, dijimos una Expo Moto, algo más rápido, más bonito, y a la vez para celebrar nuestro aniversario acá de Talcahuano, que ya estamos cumpliendo un año más de vida. Entonces, la idea fue de traer todas las motos que podamos traer. Fue muy poca lo que llegó, ya que toda la gente anda en loncoche. Pero igual nos llegó harta moto, más o menos hay como 70, 80 motos y pues yo creo que es buen número para partir haciendo lo que estamos haciendo. Y si tú ves, siguen llegando motos. La actividad se efectuó frente al Coliseo La Tortuga como preámbulo a la corrida atlética nocturna y contó con la presencia de variados clubes de motocicletas provenientes de Concepción, Hualpén y los locales de la ciudad puerto. Música, venta de souvenirs, concursos y mucha camaradería fueron algunos de los panoramas que ofrecieron estos motoqueros a toda la comunidad, que desde muy temprano llegó a presenciar el inédito evento. Bueno, las exposiciones de moto casi siempre son con el fin de que se reúnan motoqueros con la intención de ver las distintas máquinas que cada uno tenemos y además también incentivar al público asistente y motivarlos para que también sigan aumentando el parque de moto acá en la zona. Y en Talcahuano, a pesar de que fue una zona muy afectada, y gente que se ha puesto las pilas y ha comprado sus motitos para poder disfrutar de ellas, como también la usan para el trabajo. ¿Cómo nace esta pasión por la moto? Desde cuando tenía 21 años mi papá me regaló una. Tengo 33 y esta es la sexta moto que tengo. En el caso de, ¿qué le parece esta exposición de moto que se está realizando acá? Maravilloso, encuentro que uno puede exponer bastante la pasión de uno que lleva en la vida. Así que, excelente. Me parece bien porque impulsa el mundo del motor, que aquí está en Chile por lo menos, está empezando fuerte y está bien que hagan esto. Estos eventos, porque ayuda a la comunidad, siempre se organizan tipo paseos con hogar y todas esas cosas, entonces me parece muy bien. ¿Pudieras contar unas pocas características de tu moto? Mira, mi moto es una Suzuki Ayabusa año 2003, una edición especial. Es caracterizada por ser la moto más rápida de serie del mundo y con las modificaciones que tiene puede alcanzar superar fácilmente arriba de los 330, 340 kilómetros por hora. Cabe destacar que la Expo Moto 2013 es el primer evento que realizan en el centro de la ciudad puerto y pretendió reunir a todos los clubes hermanos de la provincia para de este modo poder dar a conocer todo lo que ellos realizan, ya que dentro de las múltiples actividades se destacan sus obras sociales como visitas a hospitales, hogares de menores y participación en desfiles. Dentro de los concursos hubo muestra de distintas motos en cilindrada desde 125 hasta las monstruosas máquinas de 1800 centímetros cúbicos, pasando por las rápidas pisteras y las lujosas Harley Davidson. Mm-hmm.